Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante en las Olimpiadas Argentinas de Ciencia Junior con los chicos. Hemos tenido un encuentro donde han participado en dos niveles, nivel 1, se les ha tomado diferentes espacios, física, química. Ha sido muy gratificante, donde los estudiantes al momento de la premiación, bueno, asistieron conmigo, han estado acompañados conmigo en un hotel donde nos han hospedado muy bien, donde ha sido muy buena la atención. Y con respecto a la premiación, bueno, fue un momento que estuvimos todos muy nerviosos cuando nos nombraron y dijeron Delia Margarita Guzmendi, así que han ganado el tercer premio, así el tercer lugar. Contanos un poco, Mariana, ¿dónde viajaron y cómo llegan a esta instancia? Hemos viajado a Mendoza, sí, hotel, nos han hospedado, hemos llegado al Hotel Balbi, donde ahí estábamos hospedados y desayunábamos allí. Y después nos trasladaban en colectivos o tráfico hacia Hotel Savoia, sí, donde ahí almorzábamos y tenían diferentes actividades previas al examen y post al examen. Tuvieron talleres de máscaras y demás. Y nosotros, mientras ellos tenían sus talleres, corregíamos el examen que ellos ya habían rendido. Teniendo en cuenta que es la primera vez que el colegio sale a una instancia de esta naturaleza, me imagino la alegría y el balance ha sido más que positivo. Sí, totalmente. La verdad que fue muy gratificante, no solamente para ellos, sino también como para mí como profesional, donde fue, como dije, una colaboración de todos, sí. Y en la anterior ya había estado en Ernestina, en este encuentro, pero bueno, en este fue más gratificante porque sacaron el tercer premio. ¿Y cómo se llega a esta instancia? ¿Es por invitación? ¿Hicieron una instancia anterior? Sí, tienen instancias anteriores, ellos ya tienen el convenio con el centro educativo y han rendido aquí las instancias interescolares, sí, donde se mandan esos exámenes y a partir de ellos el ministerio evalúa y ve con respecto a la nota que han sacado y demás, quiénes son los calificados. ¿Está previsto alguna otra participación durante el año? Quedaron algunas cosas pendientes, pero fue algo que nos informaron allá, que muchos no teníamos información acerca de ello, que era como la elaboración de un folleto que tienen que enviar y una conclusión. Contanos un poquito lo que ha sido esta experiencia, qué fue lo que realizaron en Mendoza. Sí, nosotros disfrutamos mucho ir porque fue una experiencia inolvidable y estuvimos muy contentos de que nos estuvo acompañando todo el centro y sí, la pasamos muy lindo. Bueno, son conscientes de que han sido los primeros alumnos que han participado de este colegio, nada menos que una estancia en Mendoza. Sí, el año pasado también habíamos participado, pero sí. ¿Qué fueron los ejercicios que hicieron, Benjamín? Fueron las partes de la semilla, tipo de raíces, el crecimiento de las plantas, medición de pH también. Después también teníamos que hacer un volcán con vinagre y bicarbonato. Y después crecimiento de plantas, todas esas cosas. Es una experiencia más que importante. Sí, y nos tomaron más o menos biología, física y química, de todos esos temas, esas experiencias y una situación problema. Tuvieron que prepararse muchísimo para esta instancia. Sí, estuvimos preparando más o menos un mes. Sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.